Tirando a los Winnie. Bueno, diferente porque hoy no vamos a entrevistar, hoy no vamos a entrevistar. Hoy voy a conversar con mi hermano Bugamón, porque nosotros siempre chateamos, Buga, siempre hablamos y, y, y hablamos bastantes cosas que están pasando, que pasan en el género musical, eh, que pasan en las discotecas. Y yo dije, bueno, Buga, esto que siempre lo hacemos, eh, chateamos, mejor vamos para el programa y vamos a tirar cinta en el programa, porque esto no es entrevista. Yo no te voy a preguntar ¿Por qué saliste de pega con Fulano? No, nada de eso. Aquí vamos a, a ver qué es lo que está pasando con el género urbano, por lo menos hoy en día. ¿Qué tú dices? Primero que todo, buena noche, bienvenido. De verdad, gracias. De verdad, a gracias que... a ti, papi. Por, por, por. Esta este es la segunda, esta es la segunda. La bueno. segunda, bueno, la pero segunda. ahora con un poquito con más calma. una más calma Ahora, vamos a hablar de un poquito. Claro. De todo un poquito. Eh, del género urbano, de lo que está pasando, la música. En general, porque están pasando muchas cosas, Willy. ¿Por dónde quieres empezar? Porque, ¿sabes ya, ya, ya tengo el proveedor montado. ¿Está el proveedor con una, una de 32? Sí, 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 sí ya está trepado, ya está trepado. Mira, por lo menos en la, en la música, o sea, hemos, hemos estado hablando de que se ve que está el, re el relevo generacional, uh -huh. está relevo generacional, pero eh, ¿qué dirías tú? ¿Qué opinión tendrías tú de, de lo que está pasando con lo nuevo en, a comparación? No me gusta comparar, Ajá. La, porque cada época dice que ellos son... Tu época es la mejor, la mía es la mejor. O sea, cada uno... Al dice, final todos son mejores. Todos son mejores. Vamos a hablar en general, Wino. Vamos a hablar de, de todo un poquito. Voy a empezar así, de esta manera. Bien, la música eh, ha evolucionado mucho. El género urbano ha evolucionado demasiado. La juventud, hasta los veteranos se han montado en el patín. Porque si te pones a ver, antes se estaban quedando, pero como vieron el cambio, que los pelados estaban metiéndole gana y corazón, que hicieron los All Better Around, se montaron en la película. Porque tú sabes que los All Better Around antes eran místicos dije, no, hombre, yo no quiero grabar con este man. Pero yo All no Better Around quiere decir como quién. Los viejos. Pero ¿cuál es viejo? Los viejos. Por lo menos Kafu, que es una persona muy okay. especial. Kafu okay. está grabando con ¿eh? okay. entiende Ahí está ah, metido fue, en la película. O sea, el rookie un, también un es un palazo. palazo. El rookie también metido. Y también la ola del romantista y también la gente lo tiraba por allá. Tu F lo volvió a poner en, en, en el mapa, como decir nuevamente, el aunque, romantista el, en que aunque claro. ya estaba, pero lo volvió a poner en el mapa en ese tipo de que me voy a hacer esto con, con el romantista Entonces le di de comida a la gente que, que le gusta ese tipo de música, me entiendes? porque todo el mundo no va a Chilado, todo el mundo no va a Santana, todo el mundo no va, no va a una discoteca. Ahora, yo digo que también es bueno eh, esas opciones porque. Eh, Pasó mucho de que ya tú estás cansado de los mismos artistas y, y no no sé cómo, es? oxigenaba, oxigenaba mucho lo que es las presentaciones y la gente está como que, como que, hey, quiero ver algo nuevo. De repente, bueno, salió lo que es el romantic style y la gente, ah, esto es otra opción. Y cuando tú vas allá, tú ves de que también hay pelado. Ahí Es por lo menos un ejemplo, eh, eh, los bailes típicos, tú ves buco pelado ahí. No, y, lo, y lo estoy diciendo porque me lo mostraste, o sea, no es que yo no yo no yo no soy de salir mucho de que, pero ya tú mostrándome el poco de pero yo estoy viendo yo abajo, ah, es un, una opción diferente que tienen. Hay de todo no. un poco Winnie, hay de todo un poco la gente que está viendo este podcast. Hay de todo un poco. Hay gente para la salsa, hay gente para lo romántico, hay gente para lo retro y hay gente para lo new. Ahora, en general vamos a poner vamos vamos a hacer algo Winnie. Te lo voy a poner así. En mi parte, representando el género, porque me gusta en cuanto a la animación, organizo eventos, eh, hago diferentes tipos de show, te voy a decir qué es lo que se está moviendo ahorita y qué están haciendo los artistas. Y hay muchas quejas. Y vamos a hablar un poquito de las quejas. Tanto como público, eh, tanto como dueño de discoteca, tanto como DJ, tanto como promotor, de todo un poco. Vamos a empezar por el artista. Hay artistas que están cobrando. Eh, Demasiada plata. Obviamente lo pueden cobrar, no he dicho que no, ojo. Hay artistas que cobran 1.500, 2.000 dólares, 2.500, 3.000 dólares, hasta 5.000 dólares, Entonces, aquí donde yo voy con los artistas. Tú vas a una discoteca o te contratas a una discoteca que tiene X personas y entran 200 personas. ¿Cómo yo te voy a cobrar 2.500 dólares? No puedo, porque no me da. Si ellos ponen la entrada en 5 dólares no me da ni aunque la ponga en 10 no me da ¿me entiendes? entonces siento que hay artistas que tienen que manejarse en base a la capacidad de cada discoteca tú puedes estar pegado sí pero hay que jugar con los precios ahora viene mi crítica que siempre eh, lo he hecho y lo mantengo y lo sostengo porque lo estoy trabajando tú le pagas a un artista 2500 dólares está bien yo te lo voy a pagar van me va a llenar Priti. Entonces, el mismo dueño de la discoteca te dice: Quiero que venga el show de Bunamán, quiero que venga el show de la secta. Quiero que venga el show de Anubiquí, los pelados que están ahí. Los pelados te ponen un precio. Bueno, Anubiquí eh, cobra 350 palos. Eh, la secta cobra 800. Buga te va a cobrar 500. Ahí donde los dueños de discoteca, hasta los promotores, te lloran, su uso está muy caro, loco. O sea, ¿cómo así, loco? Entonces, un problema para que te paguen eso. Te pagan eso, te regatan y tú simplemente por coger el trabajo, tú, hey, dámelo en tanto. Y tú te quedas para coger el hueso, para no irte en blanco para tu casa, por hacer el trabajo. Encima de eso, los pelados que vienen subiendo te hacen el show en la discoteca. O sea, te ponen la discoteca aquí, te ponen el público aquí, arriba. Los manes vienen con fotógrafo, vienen con filmmaker que te van a grabar, vienen con bailarina y vienen con un espectáculo. Cada uno viene con un espectáculo. Los fallatos, la, la, las bengalas. No, ese pocutón de, 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 de valor agregado tú lo metes dentro de tu choque. Al final es una inversión. Tú pagas a un man que te va a llevar. Sí, tiendes? es un personal que tienes que pagar. Tú le pagas a un personal. Entonces estás cobrando 300 palos y no te da. Al final te vas para tu casa en blanco. Porque tiene que cumplir con el personal. Pero sin embargo, el artista llegó. No se sientan. Llegó X artista, cobró 2.500 dólares. El artista llegó, cantó 15 minutos. De los 15 minutos, 10 agarró la p Ay, a la ver, se quitó el suéter. Bueno, la gente así canta. Ofi, oh, me tengo que ir. Man, qué sopa, loco. Qué sopa. Chau, vamos a traer una, un proveedor. Pero es, 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 la, es, la, es la verdad, brother, es la verdad. Entonces, lo otro que te hacen en el trabajo, bueno, lo que se lleva en la plata son los males. No he dicho que los males no cantan, sí cantan. Están pegados, pero también valoren a los lape que vienen subiendo, a los que vienen trabajando, a los que te están haciendo el trabajo. Porque hay artistas, te voy a hablar claro, hay artistas que tú los montas en una tarima y son un dick. Por más que estén pegados, parecen un árbol cantando. Entonces, cuando viene el siguiente crew o viene alguien X, te pone la discoteca nuevamente arriba. Porque el artista que pasó se convirtió en un árbol. Está relatando poesía que busco, busco artistas que no tienen no tienen tarima entonces, hay que ser realista entonces si yo te digo a ti Winnie yo por lo menos Winnie tiene una discoteca la discoteca de Winnie el bar de Winnie eh, voy a contratar X artista ¿cuánto me va a cobrar? 2.500 palos yo te voy a preguntar si ¿qué incluye esos 2.500 dólares? ¿qué me ofreces? Ajá. quiero saber 40 minutos de, de mi show ajá 40 minutos de mi show ¿qué más? ajá ahí está el problema ¿qué más? <laughs> Me va a, a traer dos experimentos que te van a tirar bygone, intoxicando a toda la gente, que al final no saben ni prender el Entonces, prende el baigón. Entonces, esos mismos animalitos te prenden la bengala, que no saben ni prender una bengala, porque la prenden hasta mal. Encima que la aprenden mal, la tiran en el piso, así, porque no miran por dónde la van a tirar. La tiran y quedan quemando a alguien o quedan quemando parte del equipo de algo. Friend, ofréceme algo. Ey, tengo, una, tengo un logo en la pantalla, tengo cuatro bailarinas, tengo esto. Ey, enrédame para yo pagarte los 2.500 palos. Entonces, eso es lo que está pasando. No tengo una vez, en contra de ningún artista porque te voy a hablar claro, yo no dependo de ningún artista. Y a mí ninguno yo le pido fecha, yo tampoco celebro cumpleaños, una vez, se poco de <laughs> yo no celebro. Yo hago mi vaina solo. Y yo apoyo a todos los artistas que tengo que apoyar, los apoyo porque todos son mi friends, pero cuando algo está mal, está mal y hay que decirlo. Diablo. Ahora, en, en viendo o sea, lo que dijiste, por lo menos una discoteca chica, si yo quiero, por decir un ejemplo, una, una, una consulta. Si yo quiero contratar a un artista, X artista que me cuesta 3 mil dólares, un ejemplo, por ahí yo creo que ah. está rookie, si no me equivoco, 3 mil, 3 mil 500 está rookie. Eh, yo lo quiero contratar, pero nada más me caben 200 personas en, 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 el, en, el, en la discoteca. O sea, yo llego para tratar de negociar, pero yo tengo que ser consciente de que ese artista no lo puedo llevar para allá porque está muy chico. Busca un lugar más amplio, algo y, más grande. Claro, y contrátalo, porque por lo menos hay gente que hay, yo he escuchado artistas que dicen: "Hey, está bien, pero el lugar está chico y todo lo demás, pero ¿cuánto genera el bar? Son, son, o sea, lo que he escuchado de artistas porque he trabajado con diferentes artistas tirándoles las pistas. Y, y, y entiendo lo que, lo que tú dices y tienes toda la razón, pero también he escuchado los lo acá. Así que, hey, no cabes aquí. Bueno, vamos para el estacionamiento donde está, del local. Sí, vamos a buscar un Vamos a acercar. La, la de resolver y que crees que un poquito más que todo podamos ganar. Que claro. Sea, ganar. Pero no puedo hacer no puedo, no puedo hacerlo, chicos. Ya si la persona dice, hey, yo todo lo voy a pagar, pero quiero hacerlo aquí. Ya eso queda en la persona si quiere pagarlo ya. Whatever. Hay gente a veces que no quiere ganar, simplemente quiere al artista. Dale, págalo, bien. Felicidades. Pero hay gente que con el sudor de su frente quiere hacer un sacrificio y hey, quiere hacer un evento. Hay gente que a veces ya yo no te puedo contratar porque está caro. No puedo. Mira, a mí me pasa bastante, me, me ha pasado bastante buga de que <coughs> eh, si te das cuenta, lo voy a decir aquí públicamente, de que normalmente yo muy poco toco en la calle. Que yo me guié, o sea, me, me, me dirigí hacia tirar en las pistas a los artistas. ¿Por qué? porque en un tiempo había un monopolio con los artistas con, con, con las discotecas, con los promotores. Si tú no estabas bien con los promotores, tú no, no los más no te llamaban. No te llamaban, no te choteaban y te trancaban. Este es un monopolio. O sea, que tú grande. tienes que venir Hacerle un, tú sabes, un brújula para que lo tenga. hacer. yo no ando para ni a nadie. Y yo lo que hice, yo, bueno, adivina, yo no entro en ese monopolio, mi precio es este. Si me quieren llamar, llámeme. Si no, voy para adelante. Eso es lo que pasa conmigo. Yo no transo con ningún promotor. Para mí, todos son una puerta. Todos. Yo tengo dos frenes que es lo único que yo he trabajado y los apoyo siempre es Toño y Cris. Yo no apoyo a más a nadie, bro. Porque te va a hablar claro, los promotores. Le dicen un mal necesario, pero para mí son como una sanguijuela y una garrapata que son, te van a chupar la sangre. Si tú estás has pegado, ellos te van a dar y dar y dar y dar hasta secarte. Cuando quedes seco, los malos no te van a llamar más, no te van a usar más. Ese es el trabajo de los promotores hoy en día. ¿Y qué está pasando? Y va a pasar. Ahora que las plataformas digitales, ahora tú compras un boleto por Internet, lo pagas por Yapito todo por Internet. Lo van a excluir. Ellos mismos se van a dar cuenta que ya nos están echando aparte. Ya no necesitan de mí. Cuando cayó la pandemia, ¿qué pasó? Todos andaban desesperados, todos soltaron chilados. Estaban en estatus, estaban aquí, estaban allá, estaban allá. Parecían carnaval en todos lados buscando, buscando, <laughs> porque no la entendían. No la entendían. Entonces habían lugares que se llenaban solo y como se llenaban solo, hey Eso pa? puedo meterme acá. Y agarraban esa teta y no la soltaron hasta que abrió la bestia y ¡buy! Todos emigraron para allá. Pero ¿qué está pasando con la bestia? La bestia ahora se está reivindicando, se está transformando y está abriendo una plataforma digital ahora que tú puedes comprar tu boleto digital. Tú no dependes de un promotor. Eso, eso lo he visto varias, varias discotecas que lo están implementando. Hay otras que, claro, están todavía a lo, a lo normal, ¿no? Sí. Pero en verdad sí, no es por, por, por sacar a los promotores, pero en verdad sí, es que todo igual. Ahorita mismo todo el mundo prácticamente se maneja con Yapi, claro. Meki. ¿Me explico? Pero si, lo, si los promotores hicieron las cuestiones bien, menos mal. Pero hay un amiguismo, Winnie. Hay un amiguismo en cuanto a promotores. Y los promotores, no sé si se lo vieron a los artistas orinando. O sea, a mí no me interesa si no me quieren contratar. No me interesa porque a mí la gente que me contrata es por mi trabajo. Yo no tengo que agua en ningún lado. Me contratan por mi trabajo. ¿Y por qué voy a esto, Winnie? Friend, te voy a poner un ejemplo. Eh, voy a poner Chilado. Porque Chilado es el ejemplo... Clarito. Es como el... ¿Cómo se llama? El, el epicentro. Ajá. Chilao. Voy a poner Chilao. Chilao tiene sus promotores. Hace su evento. Tú has visto de los eventos que hace Chilao los fines de semana. Tú has visto que te metan a un... A una Nubes, Te meten a un, un Golden City. Te metan a los pelados que vienen subiendo de nuevo. ¿Me entiendes? ¿Quieres decir cuántas veces yo he tocado enchilado? ¿Este año? Ah, no, sí. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Y es porque ahora mí es mi compa Ivana y yo lo tengo que asolear. Yo, blood, que sopa, te ayudé, que sopa, vamos a ayudar, no tengo un par de ideas, ¿no? y que, dale, cuero. Pues. Y yo no he entrado a Chilado ni más por por aramis. Toño. Toño me dice, ey, apóyame en esta fecha. Yo, dale, te apoyo, a ver si me lo cobro. Dale, cool. Para apoyarte. puedo sé que el día mañana ya lo más grande va a apoyar. Pero ¿a ¿qué te quiero decir? Todos los fines de semana, mira los flyers. La misma gente. Tú ves la misma gente de siempre. El mismo vídeo de siempre, la misma gente de siempre y el mismo show de siempre. Cuando hay otra generación que también están haciendo el trabajo. También están haciendo el trabajo. Mira que... Ahora que la gente no vaya a decir que ah porque este trabaja con Duboski, no voy a decir algo que hace el señor Duboski. Eh, él se ha mantenido una de las de lo, de las claves que se ha mantenido es porque él no se quema él agarra este mes y el otro voy a cueriar. Okay. agarro todo lo que venga pam 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 después pum. después voy a agarrar de repente uno por fin de semana o uno cada 15 días se aguanta. ¿Por qué? Porque cuando un artista está pegado. Claro, y se le entiende. Se le entiende que estoy pegado este en mi momento, tengo que exhumar. Cuero. Al principio todos lo hacen, pero hay artistas que quedan mal. Se llenan de cuatro. Cuando no había, no había ley zanahoria, que prácticamente los artistas terminaban de cantar. Aquí en Panamá terminaban de cantar. La última era. Eh, la Whatsapp Y era como a las 5 de la mañana Era como a las 5 de la mañana Y no había ley zanahoria Salía a las 6, 7 A las 6, 7 de la mañana tú salías de ahí Pero cuando empezó la ley zanahoria Blog Tú no puedes agarrar Más de Yo digo Más de tres shows Porque si no entonces llegas Es lo que tú acabas de decir Lo que dijiste al principio 15 minutos No sé qué Voy para adelante, ah. voy para allá 15 minutos entonces. Está bien, en esos 15 minutos a veces tú vienes a hacer o, o digo, los que tienen ta, los, los artistas que tienen tarima, ya agarra desbaratan, se van, pero también no cumplen. Con no, no. ellos hey, quiere escuchar a un artista, por decirte un ejemplo. decirte un ejemplo, si yo veo a, un, a un, 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 un Cafú tira su show completo cada vez que él, que él va a un lado, ¿me entiendes? Pero yo quisiera ver a, a un Kafu tirando los pasitos de la moto que él tiraba okay. en su tiempo. Yo quisiera ver a un a un rookie cantando eh, eh, las otras canciones que no, o sea, hey, vamos a salir de, de la monotonía, vamos a tirar esta. ¿Me explico? Hay, y hay artistas. Mira, lo que tú dices, yo digo que rookie apoyando lo que dijiste. Rookie yo creo que no hay dos. Rookie es una persona que él suba la tarima y él sí se queda parado. ¿Verdad? Para Divina, canta. Canta, eso. Canta. Comienza a cantar sus canciones, todo criminal. Pero hay, hay otros que, bueno. Canta, interactúa con el público. Esa es otra cosa que tiene el Wild. Canta, interactúa con el público. Y otra cosa, él. El que lo maneja o la persona que lo lleva siempre pregunta qué hay de más o qué yo puedo poner. A veces utilizan una pantalla, ponen un fondo de pantalla, le meten un, o sea, algún diseño o algo que tenga ese valor agregado. El man, el man lo vale. Uno, por trayectoria. Dos, porque el man te va a llenar tu discoteca. Tres, el man canta. Y el man no te va a cantar una canción y que te le va a quitar por la mitad. El man te canta la canción. A eso vamos. Pero un justin Manda la número 10 del sí número 42 para que manda. Brr. Se cayó. <laughs> se la vaina o no. O siempre pasa una chavada. <laughs> hey, como, lo que dijiste del... del, del de la, ¿Cómo se llama? De la discoteca y eso. Por eso que yo me, yo me incliné hacia los artistas. Y yo dije, yo no voy a entrar en esa rosca. Yo me voy para acá, yo agarro el artista tiene tres, cuatro shows en la noche, Pain, 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 tra y tranquilito ya. y ya, no me mato. Es como tú acá decir si al final tu peco de cuatro, cinco shows, no te quemas, haz ah, que la gente te extrañe, la gente te tiene que extrañar. Sí. La gente cuando te extraña, tú hey, te espera con ansia, te espera con ansia. Eso es con los artistas, ojo, no tengo nada en contra de los artistas. Tengo muchas amistades, pero ustedes saben que yo soy una persona muy directa y hablo las vainas tal y como es. No porque, ah, no me contratan, no es eso. Siempre es lo que yo estoy viendo, es lo que se está viviendo ahora. Es lo que se está viviendo. Y yo, yo he visto que lo, los pelados han tenido, eh, también, bueno, también tienen el apoyo de, 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 de la gente. He visto que ha incrementado lo que son los números de ellos y todo. Buko. Y hay bucos que tienen buco hater buscó hater pero los haters son necesarios pero mira te voy a poner el ejemplo mira lo, 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 lo que le pasó a Yuri a Yuri eh, de, de que la bajaron del, del, de la tarima de, de, de la cuestión de Carol de, G. De, de Carol G tiene bastante hater pero cuando eso le pasó la pues gente no, la, la gente no, la apoyó ¿entiendes? ahí por lo menos ¿Qué tú crees que ha pasado ahí? ¿Qué pasó ahí que bajaron a Yuri? No sé qué pasó otra bambalina. <laughs> un poquito tirando la <laughs> eh, No sé qué pasó otra bambalina, pero sí hay un par de maleantería que se hace en este negocio. Pero te voy a mi punto de vista de todo lo que estamos hablando, porque estamos hablando de todo un poco. Eh, a Yuri. a Yuri la respeto mucho, eh, pero es mi opinión personal. La man tiene talento. La man tiene presencia. Pero. Ella, yo creo que de, ella sacó un álbum. Uh -huh, eh, o sea, controversial. Controversial sacó el álbum. Yo siento que ella debió meterle empeño, alma, vida y corazón, a ese álbum. O sea, se estrenó, hizo lanzamiento todo, belleza todo. Pero después no sé qué pasó. Yo siento que había que seguir martillando, seguir martillando para que el álbum se dispare. Tú sabes que la gente aquí en Panamá es tóxica. Eh, Toxicada y que qué va a hacer esa más allá arriba cantada, que no sé qué vaina. Yo, yo hice mi live y yo dije mi punto. Al final, Carol G ya está hecho. Yo siento que la sobrina tiene que hacer un par de canciones un poquito más comercial para que se vaya, eh, para que la gente le, le, le pueda agradar un tipo la letra. Y más no que tú la monté arriba en el concierto, en caso tal, de, de Carol G, que estaba Carol G. Va ahora en Wissing. En Wissing en y Andel. Y tú cantes y que todo bombero quiere un bombero tu <laughs> está <laughs> 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 ¿me entiende? entonces hay que hay que saber jugar con eso Mira, yo, de nuevo te digo respeto mucho a la sobrina pero siento que debió meterle el buco al álbum y ahora con lo que pasó siento que los números se le subieron con los haters y ella empezó a darle a darle a darle a darle ahora ella, ella sabe usar los haters a su favor ¿no? eso es bueno claro eso es muy bueno Ahora, ella tiene que aprovechar esta ola. Y como ya va a haber un concierto de Wissiña, yo creo que cambiaron la fecha. Ahí es su oportunidad. Véndete como una artist. Y es lo que yo siempre le digo a todos los artistas: que tú puedes agarrar a un artista, Willy, y tú puedes preguntarle: Hey, ¿cuál es tu rider? ¿Cuál es tu rider de hoy? ¿Qué, qué es lo que viene? ¿Qué, qué, qué, qué. ¿Qué es un rider? <laughs> Pregúntale a un artista de la nueva generación o a los otros pelados. Ey, dame tu rider para ver qué es lo que es. ¿Qué? Mano, agarra una hojita. Gracias. Mi rider es este. Mira, quiero este sonido, quiero estas luces. La piroteina en el minuto tal. Entran los bailarines en el minuto tal. Eh, la música tal lleva esto. Mañana quiero un caballo blanco. Quiero que entre a las 2 de la tarde el caballo blanco. Eh, quiero la botella de agua de la marca tal. Ah, quiero el micrófono de la marca tal. Eh. Lo de afuera cuando vienen acá lo piden. Fren, es eso. O sea, tú en una hoja es lo que él está pidiendo. Este es tu radio. Ellos tienen que conseguir eso. Quiero el camerino tal, quiero esto, esto y esto y ¿Ya? Ah, yo, los monitores tal, ok, los monitores, el, el, las bocinas, las aéreas tal. No, eh, tú tienes que exigir, ya tú eres un artista, empiezan a exigir. Entonces, la sobrinara que va a hacer el show, tiene que hacer un show. Tiene que callarle la boca a los haters y tiene que venderse como artista. Así como lo que ella, Ey, este es el show de la cuchita. Pran. No que la tarima se la coma porque está pasando mucho también con los artistas. Que la tarima está big one. O sea, big. Sí, porque esos shows, esos conciertos, la tarima es gigante. Si la tarima te traga, te fuiste a la porra. Pero tú tienes que hacer que la, tú agarras la tarima y la tarima es mía. Controla la tarima. Tú has visto artistas que, que, que se lo han comido la tarima. Si tú tienes show, a veces lo manejan estado solo. Por lo menos Psycho ha estado solo en tarima. Psycho se come una tarima B. Sí. Señor. B. Son Showman también. <coughs> es que los artistas, hay, hay, hay su par, hay bueno, hay su, su buen par de que de que son Showman. Son por lo menos Boise, Boise. Es Showman Somalí. Somalí, sopos tú lo eres aunque esté all beta around, so se, se, quote, so. se, se pone ponlo en el concierto de Wisin y André para que todo como va a prender y el split. ¡Pine! <laughs> mira afuera, mira lo que está haciendo su afuera. El más se defiende, el más se defiende. Eso es eso importante. Y de verdad que sí, eh, Winnie, eh, de todo lo que se está hablando, hay más temas. Por lo menos, habla, tocamos los artistas, riders, DJs, también. ¿Quién hicieron el trabajo durante pandemia? Los DJs. Todos los días hicieron trabajo en pandemia. Y lo que se mantuvieron son los que están sumando ahorita. Ellos son los que están es que más, mira, por lo menos un ejemplo. Yo, yo traté de, de, de irme por otro lado donde estaban ya todos. Yo, bueno, voy a hacer podcast. Me iré para acá. Estoy Ay. tranquilito acá. Pero ahora lo que están en la calle son los mismos manes que hicieron la pandemia. Que llevaron. que que, claro, hicieron que hicieron que la como. gente disfrutara en pandemia con los live. Yo sueño ahí, ve. Ya, ajá. Que lo mane hicieron los live con la gente, la gente se metió en la película. Y así se fueron todos. Y ahora, viene el otro Layambat. Los pelados están tocando. Viene el dueño de la discoteca, quiero que toque acá. Le quieren pagar 50 palos al man. 80 palos al man. Por eso que me fui a tirar pistas a los artistas. 80 a 100 palos, 100, 100, 100, 100, 100, 100. hermano. Blood, el DJ que te mantiene en la noche. Es una de las carreras lastimosamente que no es bien valorada. Agarran un, una boda. ¿Cuánto se gasta de plata en una boda? Alquilas en el Sheraton. Alquilas en el Hotel del Panamá, alquilas no sé qué, esto que lo otro, cuando vas a ver un montón de vaina. Alquilas pantalla, piso, ah. tros sonido, traje, toda vaina. Y, tú, y te llaman, te llaman. ¿Cuánto me cobras para tocar ese día? Tú vienes, ah, ok, listo. Perfecto. Eh, ese día, eh, bueno, te voy a cobrar ¡Mierda! Blog. mil dólares. ¡Mierto! ¡Blo! ¡Mil dólares! Estamos hablando de que tengo que estar a las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana que cierra la sala. Y a 8, nada. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Sácalo a 200 por hora. Sácalo a ¿Me entiendes? Ey, no, que te. No, y no te lo quieren. Mira. Para. El DJ. Tú lo sabes, Juga. Tú que tú eres, tú eres DJ. ¿Me entiendes? El DJ cuando. Eh, con eso se con eso se nace hay inventados hay inventados y producidos hay producidos pero con esto con esto se nace es vale. como el artista el artista también tú sabes no se nace se nace pero cuando tú vienes y tú dices tu precio ellos les quieren poner precio a tu trabajo. Precio a tu trabajo. ¿Por qué? Bueno, entonces yo te voy a decir: cuando yo voy a entrar a tu discoteca o yo voy para allá, eh, yo no te voy a pagar la entrada. Pues. Por decirte un ejemplo, si soy una. No, ¿por qué? Porque yo no, yo no puedo mandar en tu negocio. Mi negocio soy yo. Yo soy mi negocio. Yo pongo el precio si quieres. Si no, no me contrates, papi. Yo de hambre no me voy a morir. Ya, claro. Yo sigo trabajando. Pero estamos mal acostumbrados y la gente está mal acostumbrada, no valoran. Ahora, valor a la gente. ahora voy a tocar un puto que estamos <laughs> mirando. Así como cuando estamos hablando que nos estamos parqueando. Hermano, también pasa de que mi precio a ¿Ah, cuando me cobra por esa agua son mil dólares. Te llaman a ti, Esos son ejemplos, te llaman a ti. hey que mira cuánto me cobra, no sé qué. Ya tú cotizaste. Sí, yo coticé con Winnie, no sé qué, ¿cuánto está quitando Winnie? Ah, está quitando mil dólares. Damos 800 y yo voy. También pasa. Eso pasa, eso pasa. Ya, si en caso. Ahora, hay, ahora, si estamos, hablando, estamos hablando de ese nivel de, de que 800. ¿Qué pasó ahí? What a big thing. Que la grabación se ha detenido. Ya, yeah, ready. Office. Hey, eh, 800, 800 palos. Te, te lo estoy tirando palo. que te tiraste al piso 200 palos. Pero cuando tú vienes. Hey, pasa que hay, hay DJ. Y, y conozco DJ que cobran mil dólares, mil dólares. Hay otros que cobran 800. Cada quien le pone el precio lo que tú piensas que. Te, ¿Me entiendes? Claro. Pero cuando. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Te, te, te, ¿Te das cuenta? Hay un DJ que está cobrando, adivina, 75 dólares. ¿Y quién es ese? El de planta. El de planta. El de planta. Escondido allá porque los otros llegaron como artists y están esperando El la mano tocó 10 minutos, 20 minutos, se fue y este más tiene que estar toda la noche ahí. Pero si tú me dices a mí, como la que acaba de te voy a cobrar mil palos, pero yo voy a, no voy a coger más nada, me voy a quedar aquí. Exacto. De 7 de la noche hasta las 3 de la mañana que termine, si es posible, hasta las 4, porque tú a uno hasta las 4 no vas a quedar, pues, porque siempre se extiende. Claro. Y ya después de ahí se quieren extender, quieren hacer otra cosa y tú le cobras algo extra. El, claro, exacto. Pero ya tú estás ahí, ya, ya, tú te, ya tú no vas a tocar en ningún otro lado, ¿me entiendes? Pero pasa, pasa, pasa muchas cosas en, 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 en el mundo, en el género, que bueno, cada quien, yo lo que sí, sí quisiera de, por lo menos decirle a, a la gente, eh, Ey, no se desvaloren. ¿Me entiendes? Hagan que la gente respete su trabajo. Porque el trabajo se respeta. ¿Me entiendes? Este es un talento. Mira, a mí, como, como a, mí, a mí, a mí tú no me ves tocando por ahí, pero no tú me ves tocando, yo no te cobrando barato. Claro. Es que así, así. A veces dicen, es que, no, ¿qué? Okay. ¿Cuántos shows tienes este fin de semana? No, yo estoy, estoy cool con, con los dos que tengo. Yo no me mato, pero los dos shows que tengo. Yo cobré la plata que es. Claro. Ya. Yo no voy a matar a mi Pues cuatro, cinco, seis, cho, Lo, lo pueden coger, ¿sí? sí. Lastimosamente, Buga cobra tanto. Por esto, por esto y por esto. Ya. Y me tienes que abonar. No, y tú a... le ofreces, y tú y tú en tu show, tú le ofreces o sea, casi siempre algo diferente. O sea, de te, todo. Vi estos, te vi en estos días que... <laughs> la, la, la misa, ¿cómo que era? En la misa que yo hago. La misa. Siempre hay algo diferente. Es que es bueno. Entonces, ahora vamos. De todo lo que está pasando, Winnie, porque estamos tocando diferentes temas para la gente que esté pendiente. Vamos a empezar ahora. Los cru. Están los Cruz. ¿Qué está pasando con los Cruz ahorita mismo? Bueno. Yo me desentendí bastante en los Cruz cuando yo guindé los guantes con la hermandad. Por en... Puedo hablar hasta cierto punto. Ok. Hasta cierto punto. De ahí para allá no, no tengo conocimiento de qué está pasando realmente con los Cruz. Pero en el momento de que la hermandad, eh, eh, nosotros estábamos en la calle, tocábamos en todos lados. Aparte que éramos, primero éramos como 15 días de la hermandad. Y para el final quedamos cuatro, después quedamos tres. Después. No, ya quedó en tres. <laughs> después ya se decidió de... Eh, que ya no, ya no iba a ser un, un, un crew de DJ, sino un crew de hacer eventos. Ok, una promotora. Pues. Una promotora. Y entonces ahí es que ya tuviste de que por lo menos el éxito de nosotros, que fue, hicimos, hicimos como tres eventos de, de, de chilao, uh -huh. y uno de esos es uno de los que han marcado, que, que nosotros marcamos duro ahí, el aniversario de la hermandad. Eso fue en el 2018, creo. Por ahí, no recuerdo. Mira tú, mira tú. Ahora, estamos en el 2022. Ajá. De ahí para allá, hermano. Yo te puedo decir porque qué. Eh, estaba, estaba la secta. Estaba la secta. Estaba Cash Money, Liberty Crew. Eh, Kingston Crew. Kingston. Sí, ah, Kingston. Kingston, Kingston, Kingston Nación por, salió por ahí. Ajá. Ajá, por ahí mismo, como en los 2018, por ahí más o menos. ¿Lo mismo? ¿Por ahí ya? Sí, por ahí. Ajá. Pero ahora hay más. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí llegaba, ahí llegó el. el, el... A mí me da solo ahí me da una rabia, buga, porque <laughs> ¿Por qué? yo venía. Hey, ¿Cuánto me cuesta? ¿Me cobran la Arban? Yo era el que, a, a mí era el que me llamaban. ¿Cuánto me cobran por la hermandad para uno no sé qué? Una tandita de 10 minutos, 15 minutos. No me vengas porque te voy a cobrar los mismos 10 minutos a una hora. Te lo voy a cobrar igual. ¿Ya? Cuando venía... De ¿Cuánto tú cobras? Tanto. Chuzo, pero... Ah, pero yo llamo, yo llamo a sueño. Y sueño te atrae un día ahí y él hace una venita, un cruz. no sé qué vaina. Y yo... ¿Me entiendes? Entonces le pasaba lo mismo a, 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 a... ¿Cómo se llama? A la secta le pasaba lo mismo a Kingston, le pasaba a Cash Money, le pasaba a Liberty Crew. ¿Me explico? Tú, Quieres, sé ya yo si quieren, ¿tú sabes que ¿tú, tú quieren pagado, eso, eso, es, ahí está. Yo vengo y agarro yo el blog. Adivina, yo no estoy para esto, papi. Yo voy por acá. Bueno, mi punto de vista y mi opinión personal. No sé qué pasó. para acá. No ha pasado nada, pero igual, tuve, mi, mi opinión personal. <laughs> Siempre. Está la secta, la secta hay que respetarla. Uno por trayectoria. Sí señor. Dos porque el selecta. Los rangos se respetan. Lo, exacto, los rangos hay que respetarlos. Señor. Ellos van a seguir siendo la secta por nombre. Llegó un momento que, que, que tuvieron un bajón, igual pandemia normal como a todos, pero sí eh, la gente extraña a la secta de antes, cuando el, el catboy era más agresivo. Obviamente. Sigue siendo Catboy pero ahora, ahora te digo algo, Buga. En estos días yo lo vi en, en el evento de, de, de Duoski, uh -huh. de los 14 años. Lo hizo en Stream Plaza. Cuando salió las. Hey, yo respeto a todos lo que tuvieron, pasaron por ahí, todos la votaron. La secta, hermano. Hey, cuando se bajó Catboy, hermano. Uno se tiene que quitar el sombrero. Re, ey, Entonces, a eso es lo que vamos. Que la gente extrañaba eso que, que, que hizo el señor. No tenía ni un fallatosh. Amén. No tenía ni un ni una bengala. estuviera como voltearon es Se blo. trata de talento, bro. Cuando tú haces química y tú tienes eh, la, misma, la misma vibra del público. Si tú estás, tú conectas con el DJ. El DJ conecta contigo. Tú conectas con la gente. Se fue. Ya. Y lo que voy es que el Selecta llegó un momento como tuvieron un bajo y luego subieron. ¿Y qué es lo que la gente estrellaba? Yo quiero ver el guay de antes. ¿Y qué ahora está haciendo el Selecta? Creo que lo está retomando. ¿No lo viste en Stream Plaza? Ya quedó trepado en un andamio. trepado una vez. Entonces, eso tú le inyecta energía a la gente. Y es lo que está pasando. La secta sigue siendo la secta. Ahora, está Cash Money. Con el respeto de Luigi y Sorbord. Luis sigue siendo Luis. Pero se quedaron como en un... Se quedaron en una cajetita. Pues. O sea ¿Qué pasó? O sea, el sorbo no es que sea malo, pero... Siento que a, a mí mi punto es que a veces la tarima como se lo come. O está un poquito lejos. O, o sea, le falta como ese poquito más de agresividad. O sea, siento que ya se quedaron como monótonos ahí. Liberty Crew. Respeto a Liberty Crew. Liberty Crew. Sweet con Timo y todo lo demás. Pero ahora Timo está... Abriendo show por otro lado y bueno que eso va con Alecín quedó solo en el área. Yo creo que a veces lo ocurre como en Siquila. Y siento sin decirle sin, si esto no es para simplemente que siento que se, cada quien se quedó en su en su cubículo en su zona confort Luis, eh? ah, okay. ¿Y qué está pasando, Winnie? Están llegando la nueva generación que está aquí estos peladitos que están aquí. Te voy a poner a Kiss, la sobrina. ¿Qué la sobrina está haciendo, está innovando con la misma plena que ella está, ella te arma show, te baila, te hace, la man está metiendo otro aperitivo dentro de su show. ¿Y Yo creo que llegó en el tiempo se llegó una la, silla, una, una silla. Claro. Pero ahora claro. ¿qué, qué quiere la gente, la gente quiere espectáculo, Winnie. Claro. Ya basta de parata ahí como un loco de que ¡Ah! ¡Ah! No, la gente ahora quiere espectáculo para que cuando la gente se oye que su la man la votó. Lo mismo con todos los liquijus que están haciendo por ahí. Todos están brindando espectáculos. Yo, obviamente, ando mi película por acá. Yo ando mi vaina, pero yo también trato de brindar espectáculos. No trata de hacer lo mismo para que no se canse. Y cada quien de los pelados ahora que están haciendo, están invirtiendo en su show. Que al final eso está bueno. Pero lo que no está bueno es que el man que te contrata te quiere pagar huevasón. Ahí han dicho que. Voy a hacer una preguntita ahorita que termina. <laughs> Estás pagando huevazón. <laughs> Dispara. Hey, háblame un poquito, ¿qué pasó con tú, por lo menos? Tú, tú, eres, tú eres una persona, un, ¿cómo se llama? Un influencer. Ok. Un influencer, un influyente de, de, de aquí de Panamá, pero en, en un tiempo también habían eh, Instagram metidos en, en lo que era la animación. ¿Qué pasó con ellos? Por mí, que se vayan a un barranco y que se prendan con gasolina. <laughs> Bueno, ellos quisieron buscar eh, una, no. una ruta. Llegó un momento que, o sea, yo no me considero influencer porque a mí no me gusta. Yo simplemente soy Bugamán y ya, eh, yo hago mi nombre y ya. Hoy en las redes sociales, ah, se aprovechan. Claro. Ya. Mi poder llega un poquito más allá. Pero cuando yo empecé a ver los Instagrames animando y todo estaba en Yo dije, ¿en serio, Frank? Al final, déjalo. Cada quien tiene derecho a sumar y hacer lo que quiera con su vida yo normal. Pero pues yo ya no Siempre los voy animando. Porque no hacen el trabajo bien. Yo, bueno. Yo ¿que ¿Será que estoy viejo? Que no, yo no. No, es resistencia. Güineto <laughs> es resistencia. Sí, si es... tú no sabes hacer huevo, entonces salte de la jugada No te metas en la película. Ya. Es así, manito. Para mí, yo le agarro a todos. Todos esos que están animando por ahí. Ahora quieren animar salsa. Mételo a todo en un tanque y échale gasolina y préndelo. ¡Buf! <risa> 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 Pero <risa> es así, mano. Es así, no venga a dañar el negocio, porque si uno daña el negocio, van a decir, eso mane, eso mane, vinieron a cagarse la vaina. Y la misma gente empieza a tirar vaina por todos lados. La gente le empieza a comentar. Entonces, hay que cuidar, hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar lo que se está haciendo, y hay que darle respeto a toda la nueva generación que viene subiendo, tanto de artista, tanto de DJ y MC, friend. Hagan el trabajo bien, hagan el trabajo bien. Si le van a meter algún aperitivo o algo extra al show, o sea, mucho cuidado. Porque ya he visto dos que tres que a veces se le cae la bengala y caen delante de los cables. O a veces hay gente que está encargado de pirotecnia y prende la bengala y abajo tienen tanque de CO2, tienen vaina de corriente y tienen vaina que explota. Entonces hay que vivo. Si vas a prender una bengala, hermanito, busca una cubeta y siempre te lado con agua. Cuando termina. Es fácil, es fácil. Porque la agarran y, que, pa, pa, y la quieren prender, la quieren apagar cuando va por la mitad. Y meterla en la cubeta. Blood, tú sabes que la bengana tú la puedes meter debajo del agua. Y, que, y si queda se prendida, prendida, claro. Entonces espera que se queme y la metes. Ya. Y así no quemas a nadie. Es fácil. Es fácil. Sí. Cuando van a tirar el baigón o su o su lo que sea. Fíjense en la parte de arriba, si no hay cables, si no hay mata, si no hay algo de plástico, para que no prendan a nadie. Yo he visto como tuberías, ¿eh? a veces cosas A arriesgues. veces hay tubería, a veces hay vaina de, de mata de matas de plástico, a veces hay gypsum Frame. No miden. entonces uno está tapires. <laughs> Van a quedar va prendiendo algo cualquier día. Entonces esto no es, es la vaina no se hace a lo loco. Hay que hay que hay que introducirse. Yo te veo, yo te veo bastante en lo <coughs> Los bailes típicos, ¿qué está pasando allá? Porque ese es otro mundo. Es otra película. ¿Qué, ¿Qué está pasando allá? Coméntanos un poquito pa'. Mira, la música típica, ojo, vivo con esto. La nueva generación, o sea, los artistas, o sea, también voy a esto, los regueseros y los tipiqueros. Van. Aquí. Regueceros, tipiquero. Lo que no están haciendo los regueseros acá, lo están haciendo los tipiqueros acá. ¿Qué, qué, ¿Qué tienen que hacer ellos? Amarrar su juventud, amarrar su gente y tener su cúpula de gente aquí. Tener fanáticos. Que la gente crea en ustedes. Eso no se está haciendo acá. ¿Qué están haciendo los tipiqueros acá? Mientras acá están peleando pendejada y tirándose indirecta, que tira, que jala, que tira, que jala, que tira, que jala. Estos manes acá sacan grupito. Dice, bueno, yo soy el team, los primos. El team, eh, el team bailable. El team casa cazabaile. El team los, los amiguitos en bomba, por decirte. Y ellos mismos están haciendo los tines. Y los tines no son de dos personas, Winnie. Son de 50, 60, 100, 180, 300 personas, blog. Y se están yendo a la música típica. ¿Y cuánto te cuesta una botella? cuánto te cuesta una botella para una música típica, un evento típico? 40 palos. ¿Cuánto te cuesta una discoteca? 100 palos. 120 palos. ¿Cuánto te cuesta una pinta acá? Un dólar. ¿Cuánto te cuesta una pinta acá? Tres palos. ¿Cuánto te cuesta una cubeta acá? Tú compras una cubeta hasta en 24 dólares. Un tanque de rabito. Tú compras una cubeta acá que son 5 pintas. 32 dólares. A 25 palos. What a beat. ¿Cuánto tal entra en el baile típico? Voy para el típico. ¿Cuánto tal entrada <laughs> en el baile típico? cinco palos. Lo más que yo cobro son 10. ¿Cuánto yo voy a un evento acá? 20 palos. 25, yo he visto. 20, 25 Ahora lo suben. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué están haciendo? Las guiales van haciendo voy para acá. Y los manes, por cada guial van cuatro manes. Sí, eso sí, donde hay mujeres. Por y... cada dos guiales van ocho manes. Y así. Ejemplo, ahí está el fiale, cumpleaños Alejandro Torres, preñado completo. Dime que este piquero era Panamá y no el fiale. Él. ¿Y qué tan haciendo los liquillos? Peleando entre ellos. Hagan música. Vamos a hacer grupitos, vamos a hacer que la gente cree en nosotros. ¿Qué es lo que hacen afuera? Cuando se canta afuera, cuando el Bosa canta afuera, hacen grupitos. ¡Ey! que eso pasa, Viene el Bosa. ¿eh? Vamos a hacer un grupito y vamos a vamos a apoyarlo. Vamos a comprar boletos. La gente compra su boleto y va a ir más nada. Fueron 40 mujeres, fueron 60 mujeres. Eso es lo que está pasando afuera, que es lo que tiene que pasar aquí en Panamá con el género urbano. Que las guiales apoyen a las guiales, apoyen a los manes, apoyen a la nueva generación. Ya, eso es lo que hay que hacer. Tienen que ver dónde está la fuga, porque hay fuga por aquí. Estos manes no. Estos manes van volando y cada vez van creciendo más que te puedo decir. Y ellos, y ellos, lo, ellos, eh, o sea, lo, ellos también hacen sus su, su propios eventos. Los tipiqueros están haciendo lo mismo que están haciendo los artistas. ¿Te acuerdas que antes tú contratabas un tipiquero y decías, hey, ¿cuánto te cuesta el este tipiquero? Este tipiquero cuesta cuatro eh, mil palos. Dale, era cuatro mil palos en la noche. Dependiendo de qué tipiquero. Acuérdate que ellos cantan en Jorón, a veces en discoteca, otro tan metido en Casa de la Porra, por allá en... Puede ser Capira, Pacora, Colón, cualquier hueco. Ellos se meten donde no llega la chacleta, no pega el sol, ellos se meten por ahí. Ellos cobran de 7, porque yo arrancan a las 7, 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ustedes cobran tus 3.000, mil, mil dólares. Ahora, ¿qué están haciendo los tipiqueros? Ahora los tipiqueros hacen unión. Dice, bueno, Bugamán, Winnie y Sueño. Es el conjunto. ¿Ah? Los timbaleros alegres. Yo voy a hacer mi evento, apóyame. Vamos, tú cantas, yo canto, yo canta. Mientras yo estoy cantando por otro lado y después yo llego a cantar. Mañana tú haces un evento y vamos, los timbares alegres, va a cantar Winnie. Va, bueno, yo voy, canto, el Señor canta y así nos vamos. Y los manes lo están haciendo y lo están llenando. Y si te pones a ver, busca todos los flyers. Búscate un flyer de un tipiquero. Se la hacía. Hasta el 31 tienen evento. Del primero al 31. Búscate el calendario de un artista urbano. Este fin de semana tengo dos, dos shows. <laughs> el 30 tengo uno allá y hay que ver si, si aprueban, si, si, si va el tiro o no. O sea, está indeciso. ¿De qué estamos hablando? Si nos organizamos, se hacen las cosas bien. ¿Y qué están haciendo los artistas ahora? ellos no le puedo tirar las pistas a un tipiquero. <laughs> tú sabes, que, tú ¿Sabes que ellos también tocan, ellos también tocan con pistas. Sí. Chuso hermano, yo mismo soy. Ellos también, <laughs> ellos, ellos también toman compita, ellos también toman compita cuando son lugares y que me ultra grande que tienen que cantar de paso. Ellos solamente van con la pista y, se, y cobran un poquito menos. Pero va, pa, 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 pa y se va. Por, por lo menos en boda pasa eso. Mm. Ya los manes cobran como si estuvieran en un tolo. Cobran, lo menos que to, cobran es como si estuvieras cobrando un jorón. Va sin músico, nada más va el, el, el man del acordeón y la persona. ¿Y qué están haciendo los La artistas? Típico. Los mismos artistas también están haciendo su evento. Somalí hace su evento. Van. Van todos a cantar. Como, Somalí, como todo el mundo apoya a Somalí, bueno, eh, Chamaco hace su evento, van. Bueno, todo el mundo va a apoyar a Chamaco. Y así. O sea, lo contratan, sí, pero ahora ellos mismos están amarrando el negocio. Vamos a hacer nuestro propio evento. Es que así hay más plata. Recoge más, recoge más. Hay más plata, ¿Recogen más? ¿Recogen más? Hay más plata hay por lo menos una. una... Una persona, tú sabes, tú has hecho de evento cuando tú te vas, chilao lleno hasta el té. 30 mil, 35 mil dólares por ahí arriba puede dar esa taquilla. Dependiendo también qué le vas a hacer a la gente. No, claro, qué le ofrece pero por decirte un ejemplo, 30, 35, me explico, entonces te llevas un billete. Sin contar el barro. Ah, no, pero allá no dan el bar en Chile. No, 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 no. eso depende de lo que tú voy a hacer. Si tú alquilas un lugar y tú haces el Latitude, evento. La actitud, un ejemplo. La actitud, tú alquilas, tienes el bar. Ahí sí, criminal. ¿Se quién está, Chi? Es mi rey. Sí, entonces, eh, digo, es lo mejor. Es lo mejor. Yo también he hecho, eh, eh, he hecho mi buen par de eventos, me ha ido bien. Cuanco también me ha ido mal. No, pero en broma y en serio, de verdad, todos los artistas tienen que poner en su parte, todos, todos, artistas, los DJs, los promotores, que yo le doy fuego a eso, manes pero también tienen que ser conscientes que todo no es lo mismo. Abre el compás, abran el compás. Hay mucha gente nueva que al final te va te, 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 le vas a sacar beneficios a esa gente nueva. Y, pu y, pu y pueden hacerlo. Y eso también va con los dueños de discoteca, Frank. Todos los dueños de discoteca, bar y restaurante, Frank. No sean pupú de robot. Pues son duros. Cuando usted contraten a alguien, paguenle lo que es. Porque encima que contratan a la persona, la persona tiene que darte publicidad en redes, tiene que darte, grabarte video y ustedes joden a la persona más de la cuenta. Entonces paguen lo que es. Y eso va con todos los dueños. Entonces no regaten, hermano. Porque al final. Ustedes hacen plata tanto en la entrada y en, tanto, y en su bar. No le regateen a los artistas, friend. no le regateen al DJ porque la persona tiene que pagar una planilla. No paguen huevazón. ¿Para qué? A ver, Leo. <risa> <risa> ya, es así, Flo. Están pagando huevazón. Entonces tú quieres que los manes te prendan a la discoteca, te disparen a la discoteca, su apóyame, paguen, paguen por un trabajo. Sabe que vayas a tocar en Colón, sá que vayas a tocar en Chiriquí, en cualquier lado, paguenle a la gente. Si tú vas para Chiriquí Winning, que te van a contratar, tú dices, bueno, mi precio es esto. Te lo bajo así, si me voy en avión. Pero tú corres con, con, con el gasto del avión y el hotel. Su está muy caro. Bueno, lo mismo que voy a alquilar en carro, lo voy a, lo voy a pagar en avión. Entonces, Tú alquilas el carro, el carro es este, este, yo me voy. Ya, y te voy a cobrar tanto. O oh, si no, también voy, pero eh, amarramos otro show por ahí arriba y yo te puedo acomodar un poquito el precio. Ajá, tú vas, tú vas jugando, tú vas claro, jugando. Claro, eso es negociar. Y entonces a eso vamos, y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, Frank. No, yo no. Te, mira, Panamá, Panamá yo tengo una tarifa. Todos aquí tienen una tarifa en Panamá. Después el puente es otra. O sea, pero ¿por qué tanto, Frank? gasolina está cara, no importa que abajo está cara <laughs> tiene que pagar a chofer tiene que llevar a los pelados que van a hacer el show contigo y al día tú no puedes ir para pa, pa, Chame a cobrar 350 palos no. ¿con qué te van a quedar? con nada y es lo que le digo a todo el mundo pague entonces son otra otra que joden por lo menos a la artista tú le pagas 2000 palos 2500 hey, mándame el video para subir la promoción ahí oh te lo voy a mandar Llega el sábado, 12 de la noche, ahí hey, te mandé el video. Pero lo acabo de mandar. Tú tienes 15 días pidiendo el video. 15 días pidiendo el video de la artista y te lo manda el sábado a las 11 de la noche. Oh, Fipián, para que lo suba. Ah, pero tú eres el DJ que vas a tocar, a tirar la plena en la tanda. Ey, mándame el video ahí. Ey, súbeme el flyer ahí. ¿Ah? O sea, es una ladilla, friend. Que <laughs> la, en los 15 días completos jodiendo. Y tú lo haces. ¿Te, te pagó por eso? No tú lo haces porque uno va a tallar porque uno también tiene que ser consciente voy a tallar voy a agarrar mi video y van bueno, para que la gente sepa que yo voy a tallar pero también la publicidad cuesta todo eso va dentro del claro paquete. dentro del paquete chuso buga mira vamos a hacer algo vamos 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 te voy a comprometer aquí en cámara hay muchas cosas que hablar te voy a te voy a invitar seguido de todo lo que está pasando por ahí, igual nosotros tenemos esa conversación eh, fuera de, de cámara para hablar todo lo que pasa en, en el género. Porque hay que, hay que decir ciertas cosas claras para que la gente también abra la, la, los, los ojos. Mira, los artistas tienen que abrir los ojos, la gente tiene que abrir los ojos de todo lo que está pasando aquí. Los podcasts no solamente son para echar flores y chuparle la bola a los artistas. Hay que decir también lo que está mal. Si estás haciendo una cagada, hay que decírselo, porque si no van a seguir haciendo la cagada. Entonces, vuelvo y te digo: los podcasts no son para echar flores. Cuando hay que echar flores, hey, te merece que te eche flores. Pero está en tuco. Esto no está bien lo que estás haciendo. ¿Por qué hiciste esta vaina? Chuso. Hay gente que no le va a gustar, pero hay que decirlo. Para eso son los podcasts, brother. En el de los. Hay que no cuere, hay que todo. Obviamente, RR de Panamá es Panamá. Aquí hay muchos tabúes. Es como los programas de televisión, Fren. Aquí en Panamá hay dos programas de televisión que según son los líderes de la música. ¿En qué son líderes? Con el respeto de todos, que en los dos. Pero, Fren, qué, en, qué, ¿en qué me estás aportando? ¿En qué me estás ayudando? Siéntalo y que eso... Hey, ¿En qué estás aportando el género? ¿En qué estás ayudando el género? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Lo mismo las emisoras. ¿Qué está pasando con las emisoras? Porque ya los artistas dicen, Suso, ya los manes no, no, ponen, no ponen mi disco. Ya las emisoras no pegan disco. Ya las emisoras no pegan, no pegan música. Y que es raro, porque aquí, nada más aquí en Panamá, porque afuera funciona. Afuera funciona. Sí. Afuera funciona. No. Porque, o sea, vamos a hacer algo, Uga. Va, aguanta, 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 aguanta. Vamos a dejarla ahí. <laughs> vamos, a, ya, pa, vamos a dejar a la gente picar. Te voy a llamar de nuevo. Vamos, vamos, a, 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 vamos a tratar. Vamos a sentarnos a hablar eh, fuera de, de cámara. Exacto. Y vamos a tratar de por lo menos tirar. Tratar de por lo menos tirar uno de esta, estas conversas así. De repente uno a la semana. Está bien. Aparte de mi, del programa de, de, de los viernes. Okay. Uno a la semana lo grabamos. Y vamos hablando de diferentes temas, de todo lo que está pasando en el género. Vamos a tocarle temas puntuales. Si es posible, también un artista que tenga y lo quiere sentar, siéntalo. Claro, aquí puede estar con nosotros, ¿por qué y vamos, no? Vamos a, y vamos a preguntar: ¿qué te ¿por qué te fuiste a la. <laughs> y no pegaste un disco más? ¿Qué te pasó? ¿Quién se cagó en tu carrera? <laughs> o sea, hay que hablarlo, porque hay artistas que son buenos, Winnie. Hoy en día están en una cuneta, están tirando puñetes y no ven la luz. ¿Quiere que siga? Ya, vamos a dejarla ahí. <laughs> ¡Ey, viente! Suscríbase. Comente, déme eh, su like. Comparta, ya sabe. Aquí con mi hermanito Bugaman. Así que nos vemos. La próxima. ¡Ey, Rispe! Pendiente, pongan comentarios lo que quieren escuchar. About. About. Fucking artist. Sin pepa. Parece bien. Nos vemos. Ay, ya estaba, te iba a meter más cuerazo y vayan aquí. Uh, <laughs>